Son los disparos que vienen de la cañada del otro lado, disparando los de Santa Marta. Estamos caminando, tratando de llegar a los desplazados de Xuxen. Y esta es la condición que tienen que pasar las comunidades de Cosilná, a Tabac, Cocó y Xuxen, donde los vehículos para llevar abasto tienen que pasar con las luces apagadas. Y ahorita que nosotros estamos intentando llegar a Xuxen, empiezan los disparos. Del otro lado, donde está Saclum y los de Santa Marta, ahí están, dispare y dispare. Don Cristóbal Santis, sí, sí. Platíquenos, bueno, estamos intentando ahorita llegar a Xuxen. En estos momentos estamos en la comunidad de Cocó. Estamos a medio camino todavía para llegar a Xuxen, pero en estos momentos nos están disparando porque cualquier movimiento, cualquier luz que detectan, pues nos disparan. ¿Quiénes? Los de Santa Marta, los grupos agresores, el grupo paramilitar de Santa Marta. Entonces, pues aquí estamos en uno de las casas de la comunidad de Cocó. Aquí se esconden las mujeres, los niños, y porque aquí son un punto de más vulnerable, más afectado de esta comunidad. Entonces, pues estamos aquí esperando a que se calmen un tantito los disparos porque nos están disparando mucho. Entonces, pues para llegar a Xuxen, pues nos falta medio camino. Pero aquí donde dispararon al agente de la comunidad de Cocó. ¿Ahí están disparando? Sí, ahorita nos están disparando. Aguas. No, nos están disparando. Entonces, pues aquí más abajo, pues donde vivía el señor, el que lo mataron, el agente de esta comunidad, nos están disparando mucho, nos están disparando mucho. El señor que lo mataron vive aquí abajo, pero no vamos a poder llegar a ver donde vivía en su casa porque está muy, muy, muy fuerte los disparos. Entonces vamos a esperar un tantito a que se calme para seguir caminando para ir a ver a Xuxen, donde ahorita en estos momentos, en esta noche, porque están trabajando, están levantando su cosecha, porque de día no pueden trabajar por los disparos, porque nos empiezan a disparar cuando nos ven caminando en el carro o cualquier movimiento. Entonces por eso la gente aquí pues aprovechen en la noche, porque es para que puedan levantar un poquito de su cosecha, porque ya se está acabando sus alimentos, su comida, pues ya los niños están ya con hambre. Y las mujeres embarazadas y ancianos también, pues ya se está acabando la comida. Entonces, pues por eso ya la gente está buscando la manera cómo trabajar, porque así no pueden morir de hambre, pues porque está muy, muy, muy fuerte los disparos de día y noche, pues no nos dejan trabajar. Yo soy Angelina Díaz Méndez. Yo soy de aquí, en esta comunidad de Xuxen, donde estamos sufriendo mucho de balas. A usted la entrevisté la vez pasada, ¿verdad? Sí.
¿Usted fue candidata a la presidencia municipal? Ajá, del Partido Verde. Ajá. Ajá. Sí, pero ya no tengo palabras. Ahora sí ya no sé qué decir. Eran unas balas, pero balas de verdad, no de juegos. Ese es donde yo a mí me da mucha coraje. ¿Qué están haciendo allá arriba? ¿Por qué no dan solución? Ese es donde me da coraje. ¿Qué es lo que quieren? Porque siguen las agresiones de balas. Ya no encuentro cómo decirle, cómo pedir ayuda. Porque veo que ya no nos hacen caso. Ni siquiera, la vez pasada que hablé, pensé que me iban a hacer caso, pero ya vi que no. Con el gobernador que salió, no sé qué palabra les le digo, pero ahorita tengo un poquito de esperanza con el nuevo gobernador que entró, a ver si nos hace caso, porque la verdad estamos sufriendo. Ahorita que es temporada de café, ya está pasando la temporada de café. Ya toneladas de café ya se ha perdido. Porque como puedes ver ahorita, estamos cortando de noche. Porque en el día no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer nuestras cosas tranquilamente. Siempre ha habido disparos. Si nos miran trabajando, nos disparan. Ahorita estamos cortando aquí donde se puede un poquito. Porque si nos vamos más de cerca, porque hay más cafetales cerca del río. Allí los cafetales están acabando. ¿Ya? No sé, ya ni sé qué digo. Porque realmente los hombres están sufriendo, son los que están sufriendo más, porque puro de noche están cosechando. Estamos cosechando lo que podamos, porque en la noche no se mira. No, estamos aquí a oscuras, con peligros, y puede haber un animal que nos ataca, sobre todo de balas también. Porque ahora sí, no sé, ya ni sé qué digo. No se apure. Porque de verdad veo, tiene cafetal mi suegro que está más hasta allá. Ahí hay como 44 cuerdas de cafetal que está ahí, pero ya se desperdició todo. Ni una vez hemos podido cosechar allí. O sea, hay zonas donde de plano nada se puede cosechar. Hay zonas que de plano no se puede ni entrar allí. Porque si nos miran, nos disparan. Como si fuera que somos animales que nos están cazando. Sí, por favor, le pido al gobernador, ahorita que está, a ver si nos hace caso. ¿Y al nuevo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador? Sí, por favor, ese es el que tengo esperanza con él. A ver si nos hace caso el presidente de la República. Si el gobernador no nos hace caso, le pido de favor al presidente de la República de que nos haga caso. Que ponga un alto ya no queremos vivir así. Ya llevamos casi un año sufriendo así, tantos disparos. Ya no sé qué decir ya. Gracias, señora. Sí. Gracias. Sí. ¿Cómo se llama usted, perdón? Alonso. ¿Dónde estamos, don Alonso, y qué están haciendo aquí? Estamos aquí en la comunidad Suicén, pero abajo casi estamos dos kilómetros abajo del centro de la comunidad, donde estamos, por así que, trabajando como sobrevivir, más que nada porque la temporada de café, pues, es por temporada, nada más que se madura, porque si no lo cortamos al tiempo, pues, se va a echar a perder o se caen todos. ¿Por qué razón así estamos aquí
O sea, están cosechando ahorita. Estamos cosechando, pero así en la noche estamos aprovechando porque aquí no nos deja trabajar. Como ya hemos, ya la vez pasada, pues hubo reporte nuevamente con el medio de comunicación, pues aún no se ha calmado las detonaciones de las balas. O sea, de la vez pasada que estuvimos acá, sí, acá como Rompeviento TV, ahorita, hoy 29 de diciembre de 2018, ¿qué ha cambiado? Nada, nada. Ninguna cambia, cada vez más peor. Lo digo así porque la temporada de café es donde ahora sí que se aprovechan de, ahora sí que, de dispararnos, porque no nos deja trabajar. Así en la claridad, en el pleno sol, si nos mira caminando así normal o lo que sea, o vamos a ir a hacer nuestras actividades, nuestras necesidades, no nos deja ningún movimiento que vayamos a hacer nuestras necesidades. Y por esa razón nuevamente lo quiero pedir el favor, o los funcionarios de ahí arriba. Sabemos que se cambió la autoridad de diferentes dependencias. Ahí está el señor gobernador, el licenciado Rutilio Escandón, es el nuevo gobernador aquí en nuestro estado. Pero quisiéramos que si nos hiciera caso de verdad, no así como pasó el ex gobernador, pero ya pasó, pero digamos que allí tenemos que estar más todavía sufriendo. ¿Ya viste? Están disparando otra vez. Están disparando. ¿Ya viste que aquí estamos? Ahora sí que nuestros compañeros aquí, no sé si se ve, aquí están aquí sufriendo cortando el café. Pero no es corte normal. Aquí va de todo. Va de todo, hojas, o sea, de lo que caiga en la canasta. De lo que caiga en la canasta. Y aquí yo digo que el 30% queda tirado en el suelo. Unos, ¿qué? 70% se va, o menos, o lo que sea, porque no sabemos. Ya, y ya hace como 3 horas estamos por acá. 3 horas estamos acá, y pero como ves, mis compañeros están ahí ocultándose como se pueda trabajar. Porque así vivimos. Lo poquito que sacamos el café, pues ahora sí que nos conformamos. Como nosotros estamos, ahora sí que por el café estamos sobreviviendo por acá. Somos 11 comunidades o 12 comunidades. Y acá abarca todo. Acá es una cafetalera, digamos, de las 11 comunidades. ¿Qué comunidades de las que recuerda? Bueno, empezamos de Justón, Celespototic, Cabecera, Chivic, Yetón, Yoctontic, Sepeltón, San Pedro Cotzilnam, Tabac, Cocó y la comunidad de Xuché. Allí, como le digo, hay varios comunidades, pero lo tiene poquito. Pero la mayor parte de esas comunidades que mencioné tienen la mayoría de sus cafetales de este lado, más abajo todavía, orilla del río. Ahorita hay pérdidas de cosechas, hay pérdidas. Cientos de toneladas que se ha perdido. Como le digo, no es que quiera yo mentir, pero hay unos señores que han vivido más allá, orilla del río, no han podido cosechar nada. Y ahorita solo estamos esperando de lo poquito que vamos a juntar, tenemos que compartir la cosecha de lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos que compartir, pero lo poquito, no nos alcanza, pero así vamos a resistir y estamos esperanzados que el nuevo gobernador que intervenga, que nos haga caso. ¿Y en el caso del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador? Y también allí le sugiero a nuestro gran amigo el Manuel López Obrador que realmente que nos tome en cuenta. Como ha dicho, primero los pobres lo ha dicho, pero ojalá que lo vaya a cumplir esa palabra. De este lado sabemos que está la ley. Lo comento así porque están los sectoriales allí. Y sigue los disparos. ¿Ahí en dónde?
de este lado de Saclum. Están allí, no están haciendo nada. Yo creo que ahora sí que imaginamos, o es cierto, participan también los disparos. Porque a veces hay más detonaciones, más fuertes. Cuando llegan ellos. ¿Y tienen campamento ellos ahí? Según que tienen campamentos allí, pero no caminan. Soy testigo porque mi papá está más, tiene el cafetal más abajo. Quisiéramos ir a cortar, pero no entramos. Un día viajó el sectorial para abajo. ¿Qué es lo que hizo? Solo vino a echar su vuelta. Regresó nuevamente. Y no está controlando nada. El compa, vea delante de mí para que me vaya a ver. Eso es. Galán, sosténme la cámara y apúntame. ¿Apúntame? ¿Ya está? Estamos en la comunidad de Xuxen, en uno de los cafetales de Xuxen. Y como ustedes pueden ver, aquí tienen a los pobladores de esta comunidad cosechando a estas horas de la noche. Después de algunas horas, ellos se tienen que retirar a sus casas. Y esta es la condición actual del municipio de Aldama, no solamente de esta comunidad de Xuxen, sino de 12 poblados más. Y en algunos tienen pérdida total de cosecha, como en la comunidad de Popó, que no hay posibilidad de ir a ningún lado. La gente se tiene que ir. Solo pueden cosechar en algunas partes donde no les alcanzan los disparos que provienen de Saclum y de los pobladores de Santa Marta. El Rompeviento TV, 29 de diciembre de 2018, siendo las 8 de la noche aproximadamente. Gracias.